Bueno, los procesos de expropiación no son solamente en la primavera, también en Lucha de los Pobres, 4 de abril. En todos esos estamos haciendo un trabajo muy importante, con mucha responsabilidad, con mucha seriedad y sobre todo con mucha transparencia, como es nuestra característica. Esta institución municipal, liderada por nuestra compañera Lucía Sosa, hacer cumplir los sueños de todos esos asentamientos irregulares que hoy los estamos regulando, y paso previo también a su proceso de escriturización. Entonces, hemos hecho ese trabajo en 4 de abril, por ejemplo, que estamos más avanzados en lo que corresponde a la georreferenciación, a las medidas topográficas, en lo que significa el lote, su superficie, su área, su manzana, su manzanero, su línea de fábrica. Todo eso tiene que estar establecido en cada uno de las medidas que se han realizado. Entonces estamos listos, ya hemos hecho ese trabajo, ya consolidamos la información y en este momento ya tenemos listo la manzana 601, 602, 603, la 610 y la 611 para entregarle fichas prediales. Estamos hablando de que ya tenemos aquí listas 52 fichas prediales que son el habilitante necesario para que las personas inicien con su proceso de escriturización o de legalización de su terreno. En todo caso, esa situación, el día lunes vamos a hacer ese acto, un acto ahí con la presencia de los posesionarios para entregarles su documento y ellos sientan de que eso es su propiedad, de que eso es de ellos y que es un paso muy importante para que saquen sus escrituras y tengan ese derecho de pertenencia como es de su tierra, de su lote. Licenciado, ¿ha habido inconveniente que lotes que tengan 2 o 3 dueños? Bueno, nosotros estamos tomando ahí algunas medidas. Por ejemplo, en 4 de abril, Primavera y Lucha de los Pobres, va a ser el mismo trabajo. Es decir, nosotros vamos a consolidar la información de todo, pero vamos a trabajar en las fichas prediales con las manzanas y los lotes que no tienen problema. ¿Sí? Los lotes que tienen problema de derecho posesorio, donde hay otro derecho posesorio y donde hay un derecho posesorio y una escritura, ahí eso lo vamos a dejar para lo último, para ver cómo, de alguna manera, si le corresponde a la institución municipal resolver el problema o que esto se ventile ante la justicia ordinaria. En todo caso, estamos haciendo un trabajo muy responsable, muy responsable, muy responsable, y consideramos que estamos ya cumpliendo con un sueño tan anhelado por cada uno de los posesionarios de esos sectores. Así que una buena noticia para nuestros hermanos del sector 4 de abril, para que los que viven en la manzana 61, 62, 63, 610 y la 611, podamos el día lunes a partir de las 4 de la tarde entregarle sus fichas prediales para que procedan a sacar sus escrituras. Ese va a ser un acto público. Exactamente, vamos a invitar también a los medios de comunicación para que ahí de alguna manera conozcan el trabajo o el resultado del trabajo que estamos realizando en cada uno de los sectores. Hay muchísimos pedidos de expropiación especial o declaratorias de utilidad especial o declaratorias de utilidad pública. Estamos diciendo a los compañeros que tengan un poquito de paciencia. Vamos a analizar esos casos. Por ejemplo, Voluntad de Dios, Pigüinza, Exa, Teniente Hugo Ortiz, Cuango, Cóndor 1, Cóndor 2 y otros más, otros sectores más. Bianguapí, que vamos a ver también. Ahí hay una prohibición. Está considerada en zona de riesgo. Vamos a ver también cómo focalizamos el problema a propósito de iniciar escriturizando o los procesos de legalización en los sectores que no tengan inconveniente. Pero no queremos presión, no queremos esto hacerlo al apuro, nos gusta hacer las cosas bien. Estamos allá en esos 3 sectores, luego pasamos a otros más como Pianguapí. Pero desde que vamos a cumplir con el sueño de cada uno de los esmeraldeños que están asentados en esos sectores y que tienen 10, 15, 20, 25 años viviendo ahí, posicionados ahí, y que de alguna manera no han logrado anteriores administraciones legalizarlo, esta administración está
tiene como objetivo esto de legalizarlo y de generarle sus escrituras. Esto quiere decir que la mayoría de los barrios del Cantón Esmeraldas no están legalizados todavía. Al menos lo que corresponde al sector sur. La mayoría están en asentamientos irregulares, están posesionados. Y nosotros vamos a regularizarlos para también puedan de alguna manera entrar en su proceso de legalización.